todas, bienvenidas a todas las mujeres de Sotillo que hoy estáis al otro lado de la pantalla y gracias a vuestra corporación municipal que ha apostado por estas jornadas virtuales de la mujer. Desde el área de la mujer de Fisiosalud os hemos estado trayendo algunos talleres y el de hoy es la continuación de lo que aprendisteis ayer con nuestra compañera Esther, que os contó un montón de cosas importantes sobre nuestro suelo pélvico. Bien, pues yo me voy a encargar de daros algunas herramientas para todo lo que aprendisteis ayer, llevarlo un poco a la práctica. Ayer aprendimos qué es nuestro suelo pélvico, esa parte de sostén que sostiene nuestros órganos pélvicos y que tiene unas funciones tan importantes para la calidad de vida de una mujer como sostener órganos para que no se descuelguen, como cerrar los esfínteres para no tener pérdidas de orina, de gases o de heces, y que trabaja en la reproducción y en las relaciones sexuales. Así que hay que cuidar esa parte importante de nuestro cuerpo. Bien, ¿cómo cuidamos esa musculatura? Acordaros que os contaba Esther que son musculatura, ligamentos y tejido conjuntivo que tiene una naturaleza distinta a otro músculo del cuerpo. Imaginar, por ejemplo, un bíceps. Un bíceps es un músculo que veo, toco y siento muy fácilmente. Es un músculo que sé cuando está trabajando. Todas sabemos cuando activamos nuestro bíceps. Pero la musculatura del suelo pélvico no se ve. Es difícil sentirla, tocarla, es muy profunda. Entonces, a veces no sé cuando está trabajando. ¿Cómo lo podemos hacer? Es una naturaleza distinta. Un bíceps necesita una pesa dura y un movimiento corto. ¿Cuánto tiempo estoy activando un bíceps? ¿Creéis que estaremos así 10 horas? No, porque tendremos que estirarnos el músculo. Pero el suelo pélvico, ¿cuánto tiempo trabaja el suelo pélvico? Está trabajando continuamente, todo el día, para sostener y contener. Entonces su naturaleza hace que necesite unos ejercicios que activen esa musculatura de una forma involuntaria. No quiero estar pensando todo el rato en activar mi suelo pélvico, no. Yo quiero que se anticipe a lo que voy haciendo en mi vida diaria y responda. Eso es tener un buen tono de suelo pélvico. ¿Y cómo lo conseguimos? Fijaros, con cosas tan fáciles como la postura y la respiración, que es lo que os voy a enseñar hoy. ¿Cómo tengo que estar colocada? ¿Cómo tengo que respirar para estar trabajando mi suelo pélvico? Bien. Pero para trabajar el suelo pélvico tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, pues hay que mirar. Hay que usar un espejo, tumbarnos y observar qué tengo debajo de la pelvis. Ese es el primer paso. Hay que imaginar. Hay que imaginar nuestra pelvis y cómo, cortando el chorro de pis o aguantando un gas, podemos sentir algo en esa zona de la musculatura. Y sobre todo hay que sentir, hay que notarlo. Entonces, por eso vamos a empezar la práctica con un ejercicio sensitivo. ¿Qué material necesitamos para la práctica de hoy? Muy fácil, lo tenemos en casa. Vamos a irlo preparando. Fijaros, quiero que consigáis una toalla de mano, una toalla más pequeñita de las de bidet, una pajita de las de soplar y una silla. Silla, toalla pequeña, toalla un poquito más grande de manos y pajita. Os dejo tiempo para irlo a buscar, podéis parar el vídeo y ahora continuamos. Bien, ya tenéis el material preparado. Vamos a usar la toallita pequeña y vamos a enrollarla formando un rollito . Podemos dejarla así o doblarla, al gusto del consumidor. ¿Y qué vamos a hacer? Fijaros, vamos a colocarla bajo nuestro suelo pélvico en la silla. La base, si es dura, mejor. Vamos a colocar el rollito que hemos hecho con la toalla bajo nuestro suelo pélvico y nos vamos a sentar suavemente sobre la toalla.
Toda esa zona que está apoyando es nuestra zona pélvica. Y ahí, apoyada sobre nuestra toalla, vamos a movilizar la pelvis. Podemos dibujar círculos, ir delante atrás. Y toda esta zona que estáis sintiendo, esa es vuestra zona del suelo pélvico. Esa es vuestra musculatura. Si vamos hacia detrás, vamos más a la parte del ano. Si vamos hacia adelante, vamos hacia la zona de la uretra, llegando al pubis. Ahí ya estáis sintiendo vuestro suelo pélvico. Graduamos la fuerza y la presión. Bien, ahí está el suelo pélvico. ¿Cómo vamos a trabajar la postura? ¿Cómo tenemos que estar colocadas para que nuestro suelo pélvico se mantenga sano? Bien, fijaros, la postura que llevamos durante todo el día es una postura presiva, que genera presión. Esta postura en la que estamos sentadas en el ordenador todo el día, en la oficina, hace que generemos una presión que empuja nuestros órganos pélvicos contra esa musculatura. Hay que buscar una postura correcta que no genere presión. En hipopresivos, si habéis trabajado alguna vez, es lo que trabajamos continuamente. Una postura correcta, hipopresiva, de baja presión. Bien, ¿cómo lo hacemos? Fijaros, os vais a sentar en la silla, lejos del respaldo. Vais a apoyar la planta de los pies en el suelo y vais a buscar dos huesecitos que están en el culete, que son los isquiones, y vais a notarlos apoyados en la base de la silla. Cuando ya los tenéis apoyados, vamos a imaginar que tenemos una cuerdecita atada a la coronilla y vamos a ir tirando de ella hacia el techo. Estirando, alargando, creciendo, dejando esa columna larga. Esa elongación que habéis creado ha generado unos espacios, espacios que quitan presión. Fijaros, entre vuestras costillas, las más bajitas que podéis tocar, hay una distancia grande hacia vuestra cadera, hacia vuestras crestas ilíacas de la cadera. Ese piquito que hay en la cadera. Hay un espacio grande entre caja torácica y pelvis, dejando un espacio grande. Por detrás hay un espacio grande entre vuestra tira del sujetador y vuestro pantalón. Que evitemos arquear la columna. No estamos creciendo hacia el techo. Espacio por detrás, espacio por delante. Y también hay un espacio entre orejas y hombros. Alargar los brazos hacia el suelo, creando y manteniendo esos espacios. Y ya tenéis una postura correcta que cuida y trabaja vuestro suelo pélvico. Bien, recordadla. Vamos a llevarla también a de pie. Vamos bastante tiempo al día de pie. ¿Cómo trasladamos esto de pie? Muy fácil. Dejamos la silla. Nos colocamos en el suelo y apoyar vuestros pies paralelos al ancho de vuestra cadera, más o menos con un palmo en medio, con las rodillas desbloqueadas, un poquito dobladas, flexionadas, y vuestra pelvis, que tiene movimientos, la colocamos neutra en el medio de esos dos movimientos, de esos dos extremos. Y desde aquí crecemos, colocamos una mano en la cabeza y empujamos hacia arriba, mantener las rodillas desbloqueadas. Crecemos, esa elongación os ha vuelto a generar esos espacios de los que hablábamos antes. Costillas, crestas ilíacas, grande. Y orejas, hombros también grandes. Alargar los brazos hacia abajo buscando un poquito el suelo y manteneros... Chicas, muy elegantes, son posturas elegantes, somos mujeres, no lo olvidéis, somos elegantes por naturaleza. Y en esta posición, vamos a ver si puedes llevar el peso de tu cuerpo desde los talones a las puntas de los pies, creando una pequeña inclinación. Sigue creciendo con la mirada al frente.
si has conseguido esto, has creado un desequilibrio en tu cuerpo que hace que las fibras involuntarias de tu faja abdominal y de tu suelo pélvico estén activándose. Ya tenemos la postura correcta para cuidar el suelo pélvico. Bien. Pero habíamos dicho que también necesitábamos una respiración que activase. Vamos a coger nuestro segundo material, la pajita. Y nos volvemos a sentar. Fijaros. Necesitamos una exhalación, soltar el aire, de una forma forzada para que esas fibras se activen, porque son fibras cuya función también es exhalar. Entonces, cuando hacemos una exhalación larga y forzada, nuestras fibras se activan. Este elemento tan simple, una pajita, si no tenéis, podéis apretar los labios e imaginar que la tenéis colocada en la boca, hace que soltemos el aire largo y forzado, activando esa musculatura. Así que se lo vamos a sumar a la postura que habíamos conseguido. Bien, colocar los pies en el suelo, crecer y alargar sin apoyaros en el respaldo, crear espacios y colocar la pajita en la boca. Y manteniendo esa postura, vamos a inspirar, a coger aire y vamos a soplar por esa pajita largo, unos 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Más o menos dura la exhalación unos 8 o 10, depende de la capacidad de cada persona. Pero soltando 10 fuerte, forzado, que os quedéis sin aire, ahí estamos activando. Bien, seguimos con la pajita en la boca y vamos a crecer mientras soplamos. Inspiramos llenando el pecho y las costillas y soplamos por nuestra pajita creciendo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Además, vamos a intentar el intento solo de despegar ese culete de la silla mientras suelto el aire. De nuevo, inspiramos y soplamos por la pajita creciendo en 10, 9, 8, 7, intenta despegarte de la silla, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira, muy bien. Y además, vamos a colocar los talones uno contra el otro con las puntas de los pies abiertas. Y mientras soltamos el aire, crecemos y despegamos ese culete de la silla, vamos a presionar talón contra talón. Vamos a probarlo, a ver si llegas a notar algo en tu suelo pélvico. Inspiramos, suave, coge aire y suelta por la pajita, creciendo, alargando. Intenta despegar un poquito el culete de la silla y presiona talón contra talón. ¿Qué notas? Inspira y relaja. Este ejercicio ya le tenéis ahí. Podéis repetirlo todas las veces que queráis. Es un ejercicio postural y respiratorio que activa nuestras fibras musculares del suelo pélvico. Pero vamos a llevarlo a de pie, a la otra posición. Así que ahora vamos a coger la otra toalla, la grande. La que preparamos antes. Y con ella podemos doblarla y vamos a hacer otro rulo, pero muy apretadito, muy apretado. Nosotros en las clases usamos estos tacos, que son un semicilindro, en lo que colocamos los pies aquí y creamos un desequilibrio. Pero manualmente en casa, más casero, lo podemos hacer perfectamente con esta toalla enrollada, muy apretada, a veces le ponemos celo para que no se deshaga. Y nos vamos a descalzar para no manchar la toalla. Importante, para seguridad, si nos vamos a subir encima de esta toalla,
podéis sujetaros a una silla o a una mesa para ver si mantenemos el equilibrio encima. Lo que queremos es crear un desequilibrio y que nuestras fibras empiecen a trabajar. Así que colocamos la toalla en el suelo, la pisamos, intentando que no toque el suelo, ni los talones, ni las puntas. Recordamos las pautas posturales. Puedo sujetarme a una silla o una mesa para más seguridad. Y crezco. Creo espacios. Alargo. Y con mi pajita en la boca, inspiro y soplo, soplo, soplo. Sigo soplando, mantengo el equilibrio. Crezco. Perfecto. Otra vez, inspiro y suave, finito, soplo por la pajita, creciendo, manteniéndome en equilibrio y notando, sintiendo qué pasa con esa musculatura del suelo pélvico. La estamos trabajando. Perfecto. Ya tenemos un ejercicio más, postural y respiratorio para trabajar. Y ahora vamos a darle un repaso a otro ejercicio que tenemos de la musculatura, las contracciones voluntarias del suelo pélvico, los Kegel o Kegel, que tanto nos han repetido que hagamos, y vamos a coger la toallita pequeña. Estos ejercicios son contracciones voluntarias del suelo pélvico. Pero claro, ¿cómo tenemos la seguridad de que lo hacemos bien? Pues lo ideal es pasar por una fisioterapeuta de suelo pélvico que nos evalúe y nos enseñe si realmente lo estamos haciendo bien. Alguien como Esther hace que tú aprendas a trabajar esas contracciones. Pero vamos a hacerlas, aunque lo más importante sería tener la seguridad de que lo hacemos bien. Si es lo que nos han siempre contado, cierra agujeros, sí. La intención de cerrar un esfínter hace que esa musculatura trabaje. Pero hay que tener la seguridad de que cierro, no empujo. ¿Vale? Por eso colocamos la toallita de nuevo bajo nuestro suelo pélvico y nos acoplamos a ella donde sintamos la musculatura y con una respiración suave, ya sin soplar por una pajita, abriendo la boca y exhalando, vamos a ver si podemos cerrar nuestros esfínteres de forma corta y rápida. Un pack. Cierro mis esfínteres mientras suelto el aire suave. Importante además, cierro un segundo y relajo el doble por lo menos. Es una musculatura que necesita el doble de relajación que de activación. Así que cada vez que hagáis estos ejercicios, recordad esta pauta. Así que inspiramos suave y mientras soltamos el aire lento, ¿puedes cerrar tu esfínter y relajarlo? ¿Puedes cerrar tu ano, tu vagina, tu uretra y relajarla en un cierre cortito y rápido durante un segundo y relajar durante dos o tres? Bien, estas contracciones son cortas, pero también podemos contraer nuestros esfínteres de forma lenta y progresiva. No tan cortita, más larga. Vamos a ver si lo consigo. Inspiro suave y mientras dejo que salga el aire, voy cerrando mis esfínteres, aguantando un gas suave y mantenido. Sigue manteniéndolo. Y ahora inspira y relaja y suelta el aire relajando. Más tiempo de relajación. Y preparamos otra. Vuelve a inspirar, coge aire. Y mientras lo sueltas suave, cierra todos tus esfínteres lento, suave y progresivo. Siéntelos elevándose. Manténlos. Y relaja. ¿Vas notando algo más? Vamos a hacer otra. Inspira. Y al soltar el aire, cierra tus agujeritos. Elévalos, manténlos un poquito más y relaja. Y puede pasar que note perfectamente cuando contraigo y cuando relajo. Muy bien.
Puede que note la contracción, pero que luego se me pierda en el tiempo y ya no sienta la relajación. También es válido. O puede que no note nada, ni cuando contraigo ni cuando relajo. También es válido. Solo hay que entrenar. Todos los ejercicios que hemos hecho hoy nos ayudan a tener una buena musculatura del suelo pélvico, a sentirla y a cuidarla. A cuidar esa parte tan importante de nuestro cuerpo que influye de forma tan significativa en la calidad de nuestra vida. Así que, mujeres que me oís, nunca dejéis de cuidaros, de conoceros, de mimaros, porque lo necesitamos. Así que espero que hayáis disfrutado este tutorial, que lo uséis siempre que queráis y que nunca dejéis de cuidaros ni de conoceros. Os deseo feliz Semana de la Mujer, feliz Mes de la Mujer y feliz Vida de la Mujer.